Probando. Ok. ¿Qué onda, amigos? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Ya regresaste de tu viaje? ¿Y cómo te fue, Marco? ¿Qué tanto hiciste? ¿Qué me trajiste? ¿Qué le trajiste a la novia? No importa la novia, lo importante soy yo. ¿Qué me trajiste a mí? Espero que dulces. Dulces fueron dulces. Quiero dulces. ¡Dulces, maldita sea! O te baneo de mi canal. ¿Qué cuentas, Marcos? ¿Tú también qué me trajiste, güey? Dulces, perfecto. Dámelos. Quiero dulces, maldición. Quiero cosas dulces en mi vida el día de hoy. ¿Qué estaba haciendo? Oh, sí, jugar. Ya ni me acuerdo cómo se juega. Lo único que sé aquí es, tenemos límite de tiempo. Tenemos que darnos prisa porque los Cybermen quieren matarnos, los Cybermen. Y aquí es en joda. Porque, como les digo, tenemos como que límite de tiempo. Data download in progress.
Mierda. No me acuerdo cómo se hace esta madre. No, no, ahora sí, así, 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 y cerramos, ahí está, así era, así era. Mierda, que se me hace que se me fue el tiempo aquí, amigos. System check in progress. The humans will be upgraded. No trouble at all. System check in progress. Data download in progress. Data download in progress. System check in progress. One of us needs to hold down the levers. The only way across the gaps is to help each other. Como que muchas planchas para el pelo. Está bien, pues. Ay, cabrón. Solté, por andar apretando. Yo siempre soy feliz, amigo. Siempre he sido muy feliz. ¿Qué onda, Alex? ¿Qué onda? Ay, güey, bájate, cabrón. ¡Mierda, Cybermugres! Fracasarán en su plan para conquistar el mundo. Vamos, River, vamos, vamos. Aquí nomás, mi buen Alex, aquí nada más. ¡Corre, doctor, corre! Puras quejas contigo, Marco. Ya algo anda mal en tu vida. Frío o calor. Mierda, me tardé otra vez. Pero es que en Argentina están en verano, ¿no? Acá estamos en invierno y ustedes están como en verano. Llega la primavera y toda la cosa. Esos tramposos de Argentina. Sí, Marco, estuvo bien. Me aventé 18 horas de campaña de The Last of Us y 3 horas de campaña de la expansión. Fueron 21 horas de The Last of Us y como una o dos horas más de la primera temporada de The Walking Dead. Pero resulta que se me va el internet y me quedé con poco más de 23 horas. No alcancé a hacer las 24, pero al principio era pues mínimo 12, ¿no? Si sí, por demanda popular, si la gente lo quería, podíamos hacer más de 12 horas, pero pues se puso bien y tuve ganas de continuar con eso, de que no, pues como les digo, duré muchas horas con el The Last of Us y tenía ganas de jugarlo. Y dije, pues vamos a acabar la campaña una vez más, y pues tómala, resulta que vamos a acabar esa campaña una vez más, resultó en 18 horas. A ver... Okay, ¿cuál se apagó? ¿Cuál se apagó? Este está apagado. Ok, y este. Ok, vámonos. Cerramos, vámonos. No, me equivoqué. Mierda. No, era así, era este. Y este, vámonos. Y System check in progress. Data download in progress. The humans will be upgraded. No te preocupes, mi buen Alex, se agradece el tiempo que comparten aquí para estar conmigo. Qué bueno que te pudiste dar una vuelta acá por el stream, mi buen. Pero pues sí, duramos un bastante para tu horario, pues sí, bastante, la verdad. Como te digo, tengo unas amigas de Argentina. Y más o menos me acuerdo que son como 3 horas de diferencia. Cuando en México está el horario de verano, en donde yo vivo, pues nada más son 2 porque adelantamos la hora, pero... Pues sí es una bastante diferencia de horario.
Vamos, Doctor. River, corre. Systems operating at maximum efficiency. Vamos, River, vamos. The humans will be upgraded. The humans will be upgraded. Vamos. That's it. Signal pipes lowered. Climb across. The humans will be upgraded. They're getting closer. Systems operating. No te preocupes, River, no te preocupes. Efficiency. They're right on top of us. Locked. All right, River. You shoot the deadlocks and I'll sonic my way through. It is the Time Lord known as the Doctor. He must be deleted. Delete, delete, delete. No, River. ¿Cómo podía disparar? Y ya no me acuerdo tanto de ese que jugué este juego que ni me acuerdo. Buena suerte, Marco, con eso. Ojalá que allí haya un punto de control en ese último pedazo. Desde el inicio. Creo que este juego se va a complicar. Systems operating at maximum efficiency. Mierda. Data download in progress. The humans will be upgraded. Was that supposed to be difficult? Systems operating at maximum efficiency. System check in progress. Maldito Cyberman. Systems operating at maximum efficiency. The humans will be upgraded. System check in progress. Systems operating at maximum efficiency. System check in progress. A ver si me alcanza el tiempo otra vez para llegar. System check in progress. Data download in progress. No, vamos, vamos. System check in progress. Systems operating at maximum efficiency. The humans will be upgraded. Systems operating at maximum efficiency. Data download in progress. Data download in progress. Data download in progress. Corre, River, corre. Keep blasting and I'll keep sonicking. Locked. Come on, come on, open up. Your primitive weaponry is ineffective. Surrender now and prepare for upgrade. If we close these doors, we can cut off the Cybermen.
Something bad happened here. Gas explosion. Al fin, punto de control. What a mess. Así es, Marco. My uncle works for you. Yes. They'll be heading into the city right now. We'll all be fine. Así son los Cybermen que quieren actualizar a la humanidad y hacerlos todos cyborg. We have to make sure they can't. There's still power. Electrify the rails, and the Cybermen won't be able to go near them. Here, take the Sonic. Activate the junction switches. Shock the lines one at a time. Hold them off. All humans refusing upgrades will be deleted. Okay, no. Tengo que unir esas. Okay, ya. ¿En serio? What the fuck? ¿Tengo que unir las dos puntas o qué carajos? ¿Cómo se puede? Obviamente tengo que unir un punto con un punto. Dice, dirige la energía entre los indicadores dentro del tiempo límite. Ambas patas, me imagino. Usa el joystick izquierdo para seleccionar un disco y pulsa X para girarlo. Pulsa el triángulo una vez completada la conexión. Ok. Sí, lo entendí, pero... Creo que debo de hacerlo que coincidan ambas. Ah, mierda. Cerebro no está chupado este puzzle. Quiero entender. Sensors detect anomalous readings. Esos puzzles están hardcore, no están hardcore. Y eso que están en normal. Los puzzles están en normal, ni siquiera están en difícil. Hot
will be deleted. There's still power. Electrify the rails, and the Cybermen won't be able to go near them. Here, take the Sonic. Activate the junction switches. Shock the lines one at a time. Hold them off. Delete. 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 Seek out further subjects for upgrade. Do not let the humans escape. You will be deleted. Tomen eso, malditos. Mueran. Seek out further subjects for upgrade. Escuchen a la izquierda. Do not let the humans escape. Further subjects for upgrade. Do not let the humans escape. Deliver any subjects to the factory ship on the surface. Delete, delete, delete. Small numbers of human subjects remain in this vicinity. Prepare to widen the harvesting area. Estúpido Cyberman. Halt, or you will be deleted. Mierda, se vinieron estos malditos de acá. The humans will be upgraded. Eran cybermugres. Humanoid life signs detected. ¿A dónde? No, que me electrocutó. Delete, delete, delete. Unidentified movement detected. Si me quedo en la del medio, puedo descubrir. Bueno, no descubrir. Si me quedo parado en esta, puedo verlos más o menos. Unidentified movement detected. Sensors detect anomalous readings. Sensors detect anomalous readings. Deliver any subjects to the factory ship on the surface. Casi me electrocuto. Prepare to be upgraded. Ah, rayos. The humans will be upgraded. Unauthorized presence detected. You will be deleted. Humanoid life signs detected. Scanning. Unidentified movement detected. The humans will be upgraded. Deliver any subjects to the factory ship on the surface. Unauthorized presence detected. Ese yo que les tocaba venir a trabajar. Ah, mierda, me tardé en encontrar la frecuencia. Rayos. Unauthorized presence detected. Humanoid life signs detected. Scanning. The humans will be upgraded. Small numbers of human subjects remain in this vicinity.
Maldito Cybermongrel. Humanoid life signs detected. Scanning. Small numbers of human subjects remain in this vicinity. Prepare to widen the harvesting area. Mierda, sí. Los del lado izquierdo se vinieron primero. Y me fui por esto porque son los que más me cuesta trabajo, los del lado derecho. Do not let the humans escape. You will be deleted. The humans will be upgraded. Deliver any subjects to the factory ship on the surface. The humans will be upgraded. Vamos, vamos. Vamos, carajo. Hijo de su Cyberman. Deliver any subjects to the factory ship on the surface. Halt. Prepare to be upgraded. You will be deleted. Ah, rayos. Odio cuando el destornillador sónico no ilumina bien. Do not let the humans escape. Se supone que este es un juego para niños, pero está bien. Está bien hardcore los puzzles, como dicen unos, pero ni tan hardcore. En serio, es un juego para niños. Se supone que es un juego para niños ingleses, pero esta cosa no coopera. Mi niño inglés interior nunca se desarrolló muy bien, que digamos. Sensors detect anomalous readings. Unauthorized presence detect. Dices, sí, están chidos los puzzles. Es un juego que destaca por sus buenos puzzles. Halt, or you will be deleted. Halt, or you will be deleted. Humanoid life signs detected. Scanning.
Pues sí, hay pocas personas. Pero pues hagan de cuenta, somos 6 mil millones. De esas 6 mil millones, quedan, por ejemplo, 600 millones repartidas por todo el mundo. Pues 600 millones es una miseria, amigos. Es como ver, un millón de personas menos de lo que vemos al día. De todas las personas que vemos al día, no, ustedes no ven un millón, ¿verdad que no? No ven un millón diarias. Entonces imagínense lo que tardarán en encontrar una persona viva. Es bastante. Okay. Y es igual con el Doctor Who. El Doctor Who tiene muchos fans en muchas partes del mundo. Pero pues no, a veces es difícil encontrarlo, sobre todo aquí en México. En otros países no es tan difícil. Dice, oye Zeta, Play es una mamada. Conseguí preordenar el Battlefield Hardline gratis en otra cuenta, obvio no la mía. Pues ojalá no te baneen la consola o la cuenta, porque ya ves cómo son. Ay, estos puzzles están fáciles, pero están bien trabajosos de hacerlo girar. Ahí está. Soy un genio, me cae de madre, soy un genio. A los puzzles cuando los entiendo. Chapuzas a domicilio. ¿Y esos trofeos por qué? Completa el acertijo del mapa mental. Del mapa mental normal o difícil en 60 segundos. Visión clara, pues ya. Modifica la ruta de las tuberías del gas de Londres. Ok. Novedades, pues nada amigos, aquí iniciando el año, echándole ganas. Espero poder seguir haciendo streams este año. Creo que este año va a ser un poco más difícil, voy a tener cada vez menos tiempo, pero voy a intentar, pues cuando juegue, hacer stream, que nada me cuesta. Invierte la polaridad. Reverse the polarity. Oh, maldito Cyberman. Here comes lockdown. I need to get to the security hub, but how to get in there? Right. Just got to keep these shiny chaps busy. Let's lead them on a cyber goose chase around the office. Ooh, hooey boys! Earth will fall to the Cybermen. You will be upgraded. Muchas gracias amigos, muchas gracias. Como les había comentado antes, yo aprecio mucho el tiempo que le dedican para darse una vuelta aquí por el canal. Ya saben que no es obligación que estén y todo eso, pero yo sí valoro mucho el tiempo que me dedican de su tiempo libre de fin de semana, entre semana. Valoro mucho el tiempo que me dedican.
Y y la verdad se los y este bendigo puta todavía no lo entiende en mi mente. Y la verdad se los agradezco mucho, la verdad de corazón que pues, estén aquí. Para apoyar en lo que mierdas. Pero pues cuando se puede amigos, y cuando no, no. Pero como siempre les quiero decir, siempre es un gusto tenerlos aquí en el canal. Y cuando tengan chance, pues siempre serán bienvenidos. Y cuando no, pues se entiende la verdad. Entonces por eso no se apuren, ya saben que aquí siempre son bienvenidos. Y mira, con esto. Ahí está. Ya han empezado a entender, creo. Saberlo todo, ¿y eso por qué? Dos. A ver, déjenme el chat. Lo que pasa es que amigos, es que siempre tengo muchos juegos y siempre estoy dando variedad al canal. Aquí amigos, me gustaría jugar mucho diferente. Entonces, aquí siempre me van a ver cambiar de juego. O sea, no trato de jugar mucho lo mismo porque luego me aburro. Completa el acertijo de canaliza energía en 60 segundos. Órale. El juego se llama el Doctor Who, el reloj de la eternidad, mi buen Edric. Pero resulta que está basado en una serie que se llama el Doctor Who, así como el Doctor Misterio o el Doctor qué, o sea, porque el personaje principal se hace llamar el Doctor. Y todos le preguntan en inglés, ¿Doctor Who? Así como, ¿Doctor quién? ¿O Doctor qué? O sea, ¿el Doctor de qué o qué? Nada más el Doctor. ¿Doctor de qué? Doctor en todo. Y está bastante buena la serie. Y no se preocupen, el chiste está en que aquí en mi canal siempre voy a jugar mucho. ¡Ay, güey! ¡Mierda! ¡Malditos cybermugres! Pero si tienen alguna sugerencia para algún juego en un futuro, díganmela amigos. Está como cuando quiero programar una sesión de juegos de por ejemplo de Grand Theft Auto 5. Trato de buscar pues un día que pueda la mayoría que diario quiere jugar conmigo Grand Theft Auto 5. ¡Ah! Mierda, me desintegraron. Pero pues hay que quiero ponerme el corriente de acuerdo, porque hay en cuenta, el lunes llega, hay que jugar Grand Theft Auto, ok, juguemos Grand Theft Auto, y luego el martes llega, o el miércoles llega otro, y hay en cuenta que entre 6, 10 personas que están entre las dos plataformas, Xbox 360 y PlayStation 3. Nunca nos juntamos ni nos ponemos de acuerdo. Y pero si tienen alguna sugerencia, pues nada más díganmela. Tal vez tengo que meterme al vórtice temporal, la verdad que no sé qué. Sí, como les digo amigos, sí, yo también quiero jugar Grand Theft Auto con ustedes, nada más hay que ponernos de acuerdo un día para que el Edgar también esté. Y disfruten de sus glitches. Por decir disfruten es aguántense, y por decir glitches es desastre total. Y nomás que él está en el Xbox 360. Yo tengo Grand Theft Auto 5 para las dos consolas, PlayStation 3 y Xbox 360. Pero ¿qué tengo que hacer aquí? No me dicen. Pero pues ya sería cuestión de ponernos de acuerdo. Hay que proponer un día para ponerlo en Twitter, ya que la gente sepa. Y ahora sí ya después nos digan, no, pues no me avisaron o algo así, pues
Hay que avisarles con unos 3-4 días de anticipación. The humans will be upgraded. Así es, un día que se pueda jugar todos. Yo propongo un fin de semana, un sábado, un domingo, que es más fácil que la gente esté desocupada, ¿no? No digo, Cybermen están bien duros. Creo que tengo que salir acá hacia la izquierda, pero... Aquí no me dan. Ahí sí me dan. Aquí no me dan. Juega Dust 514 y Defiant, son gratis. Yo no conozco el Dust. ¿Es de PlayStation? Warframe. Ya lo van a descontinuar, Edric, en las consolas. Sí lo he probado, lo jugué, pero ya lo van a descontinuar. Y pues sabe cuál será el futuro de él en la PC, pero sí lo he jugado. Un poquito laguiento en las consolas, la verdad. O sea, a ver, déjenme ver si entiendo. De aquí no dejan salir Cybermugres, de la izquierda. Entonces, ¿a dónde me voy a ir, maldito? Systems operating at maximum efficiency. Data download in progress. Okay, ahí viene. No, el Defiant salió para PC y salió para las consolas. De hecho, yo lo tengo en disco en el Xbox 360. Luego lo hicieron free to play, como hay que. Y ya nomás sería cuestión de bajarlo en el... Ah, ¿otra vez? ¿Tengo que hacerlo otra vez? Ah, órale. Ok, con razón no se ha activado nada esto. A ver... No, gira. No, para abajo, y tú... No, para acá, y tú para abajo, y ahí está. Ok, y ahí hice eso. ¿Y qué hago con eso? Ah, es que tengo que activar dos. Con razón, tenía que activar dos. A ver, espérame, amigos, ahorita leo el chat. Mierda. A ver, no. Mierda, ya cambió. No le hice flash. ¿Dónde está la flash? ¡Sí! ¡Me atraparon! Bueno, ya sé qué hacer. Tengo que activar estas dos cosas y me dan mucho tiempo para hacerlo. A ver, déjenme ver. Ok, pero sí voy a bajar Defiant. De hecho, los que tengan PlayStation 3, yo soy muy fan de los juegos de aviones. Está Ace Combat. Ace Combat Infinity para el Play 3 de a gratis. No lo he jugado todavía, pero es un juego de aviones de a gratis que lo pueden bajar. ¿Saben qué? Creo que es más fácil tomar el elevador. Sí, es más rápido. ¡Corre, corre, River! ¡Corre, corre! Pero en serio, les recomiendo esta serie. Ok. Ponte, ok. No, acá. No, mierda. Ya valió. Humans, your resistance will fail. Surrender now. Gira, mierda. Sí, y no tocándola para acá. Y tú, mierda. Estoy pensándole mucho, necesito reaccionar más rápido.
que ya activé el primero. Ahora, así. Y le tomamos para acá. Y le tomamos para acá. Ahí está el primero. Luego, ahorita no estoy viendo los comentarios, amigos, pero ahorita comentamos solo con ustedes. Ahí está, carajo, eso es lo que tenía que hacer. Abrir la puerta de salida, ok. No, hack, ¿y ese por qué? Ese puzzle, pues es que este juego también tiene, es de plataformas, tiene puzzles, pero no es cuestión de pensarle, no está tan difícil. Nomás que hay unos que se les hace muy hardcore, pero bueno, ya que le agarras la onda no está tan difícil. ¿Qué onda, Manuel? Sí saben que el juego de Defiance está basado en una serie del mismo nombre, ¿verdad? Y se supone que lo que pasa en la serie afecta al juego y lo que pasa en el juego también afecta a la serie y así, ¿no? Según eso, era lo que habían planeado para el juego. At least they're not in the ship anymore. Come on, we need to get to the roof of the building site. Back in the 21st century, and look, one perfectly intact. Suerte, Edward, suerte. Cuídate y estemos en contacto. Espero que te puedas desocupar. We need to find the weakest link. One quick blast from the sonic. If I can aim right, I can break the chain with my gun. Genial, River. Eres maravilloso. Sale, Edgar, cuídate mucho. Driver while he worked. Does that mean the keys will still be in it? Vamos a usar de puente a todo, eh. Quickly, across the girder. Anyone requiring assistance, speak to a unit officer at the barricades, or dial 8648 and ask for Captain Bell. Humans, your assistance will fail. Surrender now. Como adoro esta serie, Mika. We can use the window cleaner's cradle to get down. ¿Y qué me cuentan ustedes, amigos? ¿Cómo han estado? ¿Todo bien? ¿Todo con todo? ¿Cómo lo recibe este año? ¿Lo recibe bien? ¿Lo recibe mal? ¿Cómo van empezando el año? ¿Bien? Espero que bien, la verdad. La nave de los Cybermen.
into the belly of the beast. I hate these places, so cold, so brutal. Cyber storage units, hundreds of them. We've got to stop this. Come on, into the center of the ship. The cyber planner's command signal is stronger this way. This door's thermionically sealed. There'll be a dual control panel to open it. We'll have to split up if we want to get to the other side. Thermionic conduits, quick blast or a fiddle from your sonic and Bob's your uncle. We can use them to climb up. Bob's not my uncle. So who is your uncle? The uncle. Is that a thing? It's a Time Lord thing. ¿Hay más de una o qué? Dice, mi año es el único que sufrí, pero fue el que más le puse onda, pero está malo. Va a tomar tranquilo. El Destiny no está tan chido, güey. Yo ahí lo tengo en el juego. Activar las consolas, ¿qué? No, oh, ya. Cybernats. Oh, I wonder if they knew Bitey. Better stay out their way. Nasty little electric shock. Sí. El Destiny es solo en línea. Malditas cosas la torre. ¿Qué no se supone que LOL está basado en Dota o algo así? Aquí debe de haber un coleccionado. Ah, estratego nuevo. Ok. Ah, tengo que cerrar las rojas. Bien, bien, bien. Okay.
Mierda. ¡Mierda! Ahí está. Órale, son los de LOL. Órale. Yo creo que tuvieron problemas y pues ya tuvieron que separarse, ¿no? Como suele pasar. ¿Qué desmadre con la cibernave? Sabe, los MOBA no me llaman la atención. Ya no tengo paciencia para eso. Para mí mi MOBA es el Battlefield. Es casi lo mismo. Necesitas trabajar en equipo para ganar y usar estrategia y todo. Si no, nomás no lo armas. Tiene que haber otra consola o algo por... ¡Ay, cabrón! Hay un coleccionador. Ay, se lo alcancé a grabar. Mierda, me caí hasta abajo. No, pues yo por eso juego los. Yo soy ya. Antes era jugador de PC, pero me cambié a las consolas. Es que las consolas es una mejor inversión a largo plazo. Las PC se pone una consola, te dura unos 5 años, 7. Y una PC no, o sea, una PC salen los juegos. Y no, el otro va corriendo con el largo del tiempo, ¿no? Full. ¿No has visto el video de que un streamer de Twitch anda jugando y llega los SWAT a llevárselo por error? Lo vi hace un chingo. Cuando recién salió, eso de la moda del SWAT se me hace muy estúpida. Solo es desperdiciar recursos de la policía en vano. Sí, ya es una moda, se le llama suatear o suated. Lo único que hacen es dan falsos reportes a la policía de violencia, algo así, y mandan a los SWAT y despejan todo el lugar, pero pues obviamente pues nada que ver con lo sucedido. Creo que querían dar un ejemplo con el chamaquillo de... Creo que era 15 años, algo así, un viewer que mandó la policía, pero... Se me hace algo muy bobo. Y pues a mí no me dio risa, no sé. Será que porque tengo otro humor muy diferente. ¿Qué tendría que hacer? Porque ya llegué aquí donde está el doctor y no es aquí. Mierda. ¿En serio? ¿Ya muerta? Esos cybermats sí que son de cuidado. Thank you.
aquí en la parte de abajo. A mí lo que no se me hace justo es que a la policía la manden a perder el tiempo. Ah, acá hay otra consola. Oh, ya. La manden a perder el tiempo en esos casos que ni al caso. Y pues se me hace mucho desperdicio. O sea, en vez de pudieron haber atendido una situación real, pero en cambio pues tuvieron que atender lo que pasó con esos güeyes. Ojalá no haya muerto nadie, porque el SWAT andaba ocupado en otro lado. Creo que tengo que acceder a esta consola, pero necesito bajar más. Y... ¿podré bajar más por aquí? Ah, aquí está lo que me hizo falta. Bajar más. This ship is full of Cybermen. How long has it been here? Mierda. ¿Qué habrá? ¿Un coleccionable o algo? Sí. A ver, ahora sí ya llegué. Se me pasó. Oh, apenas. Me pasa esto. Ah, me equivoqué. Intruders have breached Cyber Planner operations chamber. Delete. Intruder detected. Uh-oh, se activaron todos, ¿en serio? Recalculating processing efficiency. Thermionic bridges deactivated. Intruders progress inhibited. Processing continues. Corre, River, corre, tenemos que activar el puente. The door's open, and oh dear, so are the storage units. Run. Humans upgraded. Processing continues. Mierda. System check in progress. Systems operating at maximum efficiency. Mierda, malditas mugres. Upgrade canceled. Ya valió. Malditos cibermugres. Humans upgraded. Processing continues. ¡Corre! Trata de las aventuras del Doctor Who, pero si no has visto la serie no le vas a entender mucho la historia, pero ahorita estamos en una nave de los Cybermen tratando de evitar que extingan a la raza humana. Eso es lo que estamos haciendo.
Pero como está basado en la serie, como que no, le van a entender el 100%. Intruder detected. Reviving squadron. Processing efficiency compromised. Recalculating. A ver, ahorita esos son los Cybermen. Lo que quieren hacer es transformar a todos los humanos en el planeta en más Cybermen. Y irse a otros planetas a convertir más cosas en Cybermen. Y prácticamente de eso se está tratando el juego. Tratar de detener a los Cybermen antes de que acaben con la raza humana. ¿Qué nos va a detener? El Doctor Who, que como les digo es un viajero en el tiempo y en el espacio. El último sobreviviente de una raza extinta llamada los Señores del Tiempo. Pero el juego no se explica mucho, que digamos, porque tienes que ser fan de la serie como para comprar el juego, si no, no te interesaría comprar el juego. Y es un juego de plataformas side scroll con puzzles. The ship's core transmits thermionic energy throughout the factory. If we can reach the controls, en esta serie pueden ver principios bastante complejos de la física o de la ciencia aplicada en algunas materias o teoría de cuerdas, no sé, pueden ver muchos conceptos científicos diluidos, bueno, no diluidos, digeridos de alguna manera que más sencilla para que la podamos entender. Oh, come on, River, it'll be a doddle. What's that? Up there with the cyber planner. I don't know, but it's got a huge temporal signature. What are the Cybermen doing with something like that? We need to reach that thing. Find out what it is. It's broadcasting enormous temporal fluctuations, some sort of time distortion field. No, not a field. A beam. No, pues, ¿cómo es tu novia? Dime qué le gusta. Dime qué le gusta a tu novia. Patrolling. No enemies detected. Intruders have infiltrated central core. Processing terminated. Direct all resources to deletion of intruders. No, eso de aroma de flores y chocolates. Delete. Prefiero algo más delete. Personalizado. Si a mí me preguntan, algo que sea un poco más único y que represente un poco más su relación. Si sabes dibujar, dibújale. Si sabes escribir, hazle un poema. Aparte de las flores y todo eso. Pero... pero como te digo... eso ya depende más de cómo sea tu novia, que le guste. Ok, ya acaben, entonces no. Sector clear. Proceeding. The core controls and powers the whole factory ship. No puedo creer que unos Cybermats me vayan a matar. Ah, tal vez no. Critical. Creo que nos tienes que platicar un poco más de tu novia, qué es lo que le gusta, para poderte medio aconsejar. No es difícil decirle, regálale esto o aquello a una persona que no conoces. Porque, por ejemplo, si yo le regalara una playa al Doctor Who a una chica que no sabe quién es el Doctor Who, pues estaría medio raro, ¿no? Ok. Entendí este juego. Thank you.
Instinctor download in progress. Thermionic core compromised. Your primitive weaponry is ineffective. Surrender now and Le gusta el anime, película, le gusta mucho que tenga que ver con lo futurista. ¿Cuál es su anime favorito? ¿Le podría regalar una blusa acá medio que tenga como pinta medio rockera? Compras una blusa y le mandas imprimir alguna imagen que se te haga épica del anime que le gusta. Eso estaría bien. Data download in progress. System check in progress. The humans will be upgraded. Sector clear. Continue patrol. Doctor. No te hacen nada, doctor, te estás ignorando. Ahí se ve cómo lo atraviesan, me han quitado de la pena. System check in progress. O si le gusta el rock, cosas por el estilo. O sea, haz de cuenta de que no tiene por qué ser algo material. También puedes hacer algo por ella. Por ejemplo, si le gusta el rock o algo por el estilo. Puedes invitarla a una especie como de concierto virtual. No sé, busca algún concierto de su grupo favorito en línea. Y... no sé, le invitas a tu casa a verlo o algo así. Con el estudio todo lo que da y se ponen a bailar y emocionados. O sea, ya ves que hay conciertos en línea de YouTube y toda la cosa de... No puedes hacerle una pulsera o algo así. Eso de regalarle joyas a una chica no siempre es bueno. O sea, si le gustan, pues a lo mejor sí, pero si no, ni al caso. Ok, como que me tenía que venir por acá. Entonces tenía que bajar o tenía que ir a otro lado, maldita sea con esto. A lo mejor tenía que tomar otra ruta, yo qué sé. Como te digo, mira, yo creo que una idea muy buena, Marco, es que ponte a pensar qué es lo que más disfruta ella, qué es lo que más disfruta en el mundo, ¿no? Por ejemplo, a mí me encanta el Doctor Who. Si tuviera una novia que me diga, ¿sabes qué? Vamos a ver un maratón del Doctor Who el día de tu cumpleaños, vamos a ver todos los capítulos del Doctor Who que podamos. Pues yo encantado de la vida, ¿no? Igual ella tiene que tener alguna actividad o algo que le fascine hacer y compartirla con alguien que ama, pues yo creo que sería algo genial, ya sea salir de compras, pasear, ver el atardecer, yo qué sé, puede ser algo más o menos de ese estilo, como te digo, pero pues tiene que ser lo que le guste hacer a ella. Mierda. It is the Time Lord known as the Doctor. He must be deleted. Delete, delete, delete. Cyber Squadron, advance. Secure the Time Lord. No me deja activar nada porque este lo activó el Doctor. Porque voy a tener que. ¿Por qué no avanzan los Cybermugres? Cosas por el estilo, no sé. Oh, mierda. Ahí vienen por acá. ¿Por qué si vienen para acá y por el otro no? Data download in progress. Ok, ya Data se quitaron de aquí. Download in progress.
cosas por el estilo, no sé, como te digo, yo digo que le pongas un toque personal, Marco, porque flores y chocolates cualquiera las puede conseguir, pero igual, a lo mejor si a ella le gusta el chocolate, ¿sabes qué otra cosa puedes hacer? Por ejemplo, si a ella le gusta el chocolate, le podrías hacer alguna especie de figura de chocolate o algo así. Digo, no está tan difícil, simplemente agarras chocolate y compras un molde o algo. Por ejemplo, un corazón de chocolate. O puedes hacer, por ejemplo... Y eso nada más es algo que me gusta, Alex, no es otra cosa. Goka, ¿por qué no dijiste nada? Me hubieras dicho que andabas conectado para jugar a algo, mi buen. Cuídate mucho, Goka. Gracias por haberte dado una vuelta por aquí. Que estés bien y cuídate mucho. Humanoid life signs detected. Como te digo, por ejemplo, ahorita se me ocurrió. Puedes hacer ahí te va el plan. Por ejemplo, ahorita algo se me ocurrió fácil. Por ejemplo, puedes hacer un corazón de chocolate así grande. Bueno, pero haces un corazón de plastilina grande. Y le escribes con una pluma, algo así, le grabas, le escarbas. Te quiero mucho, lo que tú quieras, ¿no? Y luego lo pones en un recipiente y lo llenas de yeso. Dejas que el yeso se seque. Y lo quitas en la plastilina y te puede quedar como molde. Entonces, ese molde de plastilina, lo llenas de chocolate y te queda un chocolate personalizado o figura de chocolate o lo que sea, ¿no? Personalizado, y también puede ser un bonito detalle aparte de lo que ya habíamos dicho. Defend thermionic core. Defend processing systems. Find and delete the intruders. Ah, era para abajo. Tenía que bajar y bajar y bajar con Rivo. Okay. No humanoid sighted. Resume your patrol. Otro coleccionable. Aquel Gokan, y cuéntame. Hay muchas cosas que puedes hacer, mi buen Marco. Yo he hecho, no te imaginas lo que he hecho por Amug, y aún así sigo forever alone. Ahí verán la mala suerte que tengo. El chiste está, Marco, que lo que más importa es que seas detallista y en los detalles le metas tu toque personal, ¿no? Como te digo, ¿qué onda, Almo? Que es algo personal, porque si no simplemente le das flores y chocolates, como te digo, se los cualquiera los puede conseguir. Métele tu toque personal. Si le vas a dar un chocolate, pues pues cómprate un montón de chocolate, haz un molde, lo derrites y sigue siendo chocolate, güey, nomás que derretido con una forma chistosa o algo así. Por ejemplo, si le gustan los conejos, le puedes hacer un conejo de chocolate gigante o algo así. Te quiero mucho, algo así por el estilo, ¿no? O como dicen, le puedes escribir una canción. O lo que puedes hacer, por ejemplo, lo que yo hice una vez fue un remix. ¿Haz de cuenta, por ejemplo, si la canción favorita de tu novia, te la buscas versión karaoke, que nomás trae la pista, y con la música de fondo creas tus propios versos, cantándole pues cosas bonitas de ella o cosas por el estilo. Entonces, de cuenta, es como si fuera una serenata, como si tuvieras tu mariachi, pero con la música que a ella le gusta y una versión modificada. La puedes cantar, puedes ponérsela en vivo, no sé, como tú quieras. Puede ser, atrévete a hacer lo más ridículo posiblemente que puedas llegar a hacerlo, porque a lo mejor te vas a sentir muy bobo, ridículo, pero para ella pues puede llegar a ser lo máximo. Y como les digo, pues todos tenemos nuestros puntos débiles, ¿no? Así, cosas que nos gustan, y si las compartes, es que parte de tener a alguien es también aprender a amar lo que a esa persona le gusta, ¿no?
Entonces, si lo aprendes a hacer, o sea, si aprendes a amar lo que la otra persona también ama, o sea, o se divierten, los dos pueden tener una vida más plena. Entonces, como te digo, no subestimes eso, Marco, no subestimes esos aspectos. Systems operating at maximum efficiency. Y o sea, las ideas son infinitas. Puedes tener tantas ideas como tu imaginación lo permita. Pero pues ahora sí que depende de ti. Como te digo, no la conozco. No sé qué podrías hacer para ella. Todas las canciones se pueden cantar. Y como te digo, no tiene que ser algo material. Como te digo, puede ser algo tan sencillo como cantarle una canción. O hay chicas que les gustan las serenatas, la puedes despertar con una serenata y también eso puede funcionar. Hay muchas cosas que puedes hacer, como te digo, todo depende de tu presupuesto, tu disponibilidad, tu tiempo. Por ejemplo, si a tu chica le gusta mucho bailar y tú eres bien torpe para bailar, pues tomas meses antes, tomas clases de baile. Y el día de su cumpleaños te la llevas a bailar hasta que se muera de cansancio, hasta que diga, no puedo más, haz de cuenta, hasta ese momento. Y pues ella va a quedar fabulosamente encantada y tú con la increíble sorpresa, ¿no? Como te digo, hay muchas, muchas cosas que puedes hacer. Pero como te digo, eso ya depende un poco más de ti, Marco. Y ahora sí que, como te digo, te podría decir mil y un cosas, pero a lo mejor si no es compatible con la personalidad de tu novia o de sus gustos. Por ejemplo, yo te puedo decir, regálale algo del Doctor Who, güey, regálale algo del Doctor Who, va a quedar total y completamente enamorada. Pero pues no, ni al caso, ¿verdad? Para empezar, no creo que conozca ya la serie. Si la conoce, pues a lo mejor sí le va a gustar, pero si no, pues no. Sí, Marco, como te digo, hay muchas, muchas cosas que puedes hacer. ¡Mueran, malditos cybermugres! Miren, esa es la nave del Doctor Who. Esa es la nave del Doctor Who. Se llama TARDIS. Oh, tengo que ir por la TARDIS. What the fuck, ¿qué hago aquí? Túnel del tiempo. Alcanza el final del túnel del tiempo para acceder a la TARDIS. Para ello mueve la plataforma del túnel por el túnel. Ok. TARDIS es una abreviación en inglés de Time and Space Relative Dimension, y es como espacio temporal relativo de interdimensional. Es un desmadre, pero está chido. Sale, Elmo, muchas gracias por haberte pasado por aquí. Espero que te hayas divertido. Cuídate mucho y gracias por los consejos, Elmo. Sí, Marco, cuidado. Si le gusta el Doctor Who, te la robo. La meto en un saco y me la llevo. No te creas. No, pues entonces más envidia, güey, que me daría que tengas una novia tan cool y que le guste el Doctor Who. No, nada de eso, amigo. Hay que respetar. Además, cuando una chica ya tiene su novio, no le hace caso a nadie más. Así que, Marco, eso sí, si una chica tienes una novia que de repente no te valora o que te cambia por alguien más, pues te hace un favor. Porque pues para qué quieres estar con alguien que no te quiere, la verdad. Así de sencillo. Pero de eso no estábamos hablando. Ok, conectada. Ya, maldición. ¿Cómo? Mierda. Creo que tengo que ensamblar la plataforma.
que tenga un hueco disponible como aquí. Ah, ok. Ah, sí, así es. Oh, sí, soy un maldito pro. This is like no time corridor I've seen before. Everything is in flux, chaotic. ¿Cómo que no? Esto se va al diablo. No, no le hace caso a nadie. Si una chica está enamorada de ti, ¿para qué quiere otra? No, no, ni caso te hacen. Mierda, what the fuck? What the fuck? Ah, que mi doctor, mi buen doctor. ¿Por qué me haces renegar tanto, doctor? Ah, órale, también funcionan en ese. Oh, ya. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo has estado? Carajos, no, sí tiene el hueco. Mierda. ¿Para qué quieres ser mod, mi buen David? Ay, güey. Qué complicado está. Méndigas. Plataforma. Ah, creo que aquí sí puede. I've got to keep moving. No me digas, doctor. Tienes que seguirte moviendo. ¡La tardes! Whatever this thing is, it can manipulate time in a very particular way. Creating stable time corridors in the middle of a temporal maelstrom isn't easy. But the corridors we used before... They brought us right back to the TARDIS. How does that work? It's like being caught in a whirlpool. The only way out is through the middle. Exactly, except not exactly. The whirlpool is the size of the universe and there is no way out. This thing, though, this thing... It's powerful enough to navigate across the storm in any direction. There are more. Eso que están viendo es la parte de adentro de la nave del Doctor Who. They're talking to each other. Temporal harmonics, they're trying to sync up. Wavelengths slicing through time and space. Four of these things playing a timey-wimey tug of war. Ah, qué caray, mi buen David. Ah, qué caray. Pues ya tengo un montón de mods, güey, pero... Y si te lo puedo dar, porque pues eres compa de años, güey, así que no hay bronca.
Nada más digo, pues es que ser mod. Clever old TARDIS, plugging up the hole. Es este. Ser mod es como. Pues además hay mucha responsabilidad, o sea, tienes que estar pendiente del chat. I've never seen something so powerful. Eye of the Storm. I wonder if this is what Dorothy felt like. I should ask her next time I see her. No, y si ves la serie, está basada en una serie. Este, de Los Ángeles, ¿y ese por qué? Si ves la serie, nunca vas a ver una vista, una serie así tan chida. En serio, amigos, no solo está genial el juego, está más genial la serie. Entiéndeme que está, de veras, no exagero, mínimo 100 veces mejor la serie. Miren, así como la ven por fuera de la nave, es una cabina telefónica, pero por dentro es inmensa, o sea, por dentro está inmensa, me quedo corto, o sea, no saben lo increíblemente grande que es esta cochinada. Nomás que parte de la tecnología de los señores del tiempo es este, como, digamos que doblar dimensiones, como para meter cosas muy grandes en espacios muy pequeños. Pero así es la nave del Doctor, y es un desmadre, como ven. Toda viejita, hecha chispas por todos lados, trae esta consola. Y este... es un desmadre, pero está bastante chido la serie. Les recomiendo que insisto, vean el Doctor Who. Así se llama, miren la serie, ¿Doctor quién? Este... se llama Doctor Who. Temporada 3, episodio 10. ¿Qué onda? Vayan, vean el Doctor Who, temporada 3, episodio 10... Si les llama la atención, sigan viendo las series del principio. Si no, no, pues ya no la vean. Pero vean esa temporada 3, episodio 10. Pueden ver la temporada 3, episodio 10 y se pueden dar cuenta más o menos de cómo es la serie. Que está bastante chida, la verdad. Bueno, si a mí me lo preguntan, es la mejor serie del mundo. Si a mí me preguntan a mí. Pero ya ven que en gusto se rompe en género. The time corridor has closed. Better look for another way out. Over there, another time corridor. We need to get over the drawbridge to reach it. Then we need to find a way to lower it first.